Bueno, último bloque de nuestro programa de hoy. Vamos a dedicarle este último bloque a la sección Filósofos por Filósofos. Hoy nos toca Filósofos por Filósofas, porque quien nos va a hablar de Giorgio Agamben es Natalia Tacheta. Acá está la fecha de nacimiento, todo, pero no importa. Lo que importa es que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Filosofía por la Universidad de París 8. Se especializó en la filosofía de Walter Benjamin desde una perspectiva que cruza la filosofía de la historia y la estética. ¿Dónde sacaste esto, Mariana? ¿Te lo mandó Natalia? No. Sí, muy bien. Actualmente es docente de la UBA y en la UNA es magíster en Sociología de la Cultura por el Instituto de Altos Estudios Sociales y profesora y licenciada en Filosofía por la UBA. Ha sido becaria doctoral de CONICET y publicó el libro que da pie a nuestra invitación, que es Agamben y lo Político, un libro de 2011, donde de alguna manera nos permite ingresar al filósofo italiano. Entonces, ¿quieren saber quién es Giorgio Agamben? Yo calculo que muchos de los que escuchan este programa me han escuchado citarlo muchas veces. Es un pensador contemporáneo, nacido el 22 de abril de 1942 en la tierra romana, en Roma, Italia, y es uno de los filósofos contemporáneos que paradójicamente tiene toda una concepción de qué es lo contemporáneo, de la cual Natalia nos va a hablar, pero es, uno de los filósofos, diría hoy, fundamentales que crean filosofía, en ese sentido delesiano de la filosofía como invención de conceptos, esta especie de deconstrucción que hace Agamben de la filosofía tradicional le permite todavía poder ser creativo. Es muy interesante su obra, muy poética, también con cierta complejidad, y esto nos permite ingresar a la filosofía de Agamben a partir de Natalia, a la que le preguntamos primero, ¿quién es Giorgio Agamben? Tiene como una biografía muy particular, súper interesante, donde se vincula su vocación filosófica, su relación con el derecho, su relación con el arte, hasta incluso, bueno, en una época era amigo, medio cercano a Pasolini, a toda esa gente, hasta se sabe, ¿no?, que actuó en el Evangelio según San Mateo. Un personaje muy extraño que de alguna manera ingresa en los años 70, o a partir de los años 70, mejor dicho, en una indagación sobre la cuestión biopolítica, ¿no? Vía seguramente Foucault, pero también influenciado por una serie de autores que ya están a lo largo de todo su pensamiento muy, muy asiduamente, como obviamente Walter Benjamin y Heidegger, ¿no? Martin Heidegger. Entonces es un pensador muy complejo porque hace como un entramado intertextual muy sofisticado donde se mezclan todas estas disciplinas, todos estos autores, y me estoy quedando muy corta, por supuesto nombré a los más evidentes, pero a lo largo de uno de sus últimos grandes proyectos, que es toda la saga Musaker, aparece la patrística, aparece el mesianismo judío, los padres de la iglesia, Santo Tomás, Aristóteles, y hay una especie de entramado muy, muy, muy complejo, muy sofisticado de autores que me parece que tal vez lo central de revalorizar a Agamben como un pensador de la absoluta contemporaneidad, con una idea de contemporáneo que es muy agambeniana, ¿no? Esta idea de pensar como lo contemporáneo como lo anacrónico, lo que está siempre como desencajado del tiempo, ¿no? Entonces, pensar el pasado es también pensar el presente, y pensar el presente es indudablemente pensar el pasado, y me parece que Agamben lo que hace es, para pensar la política contemporánea, la teoría política contemporánea, para pensar una de sus grandes preguntas, que es cómo se captura la vida en el espacio político contemporáneo, va capaz a los padres de la iglesia, al cristianismo, al mesianismo judío, o a filósofos muy anteriores a él, ¿no? Entonces tienen como esa idea de una temporalidad anacrónica, de una temporalidad discontinua, disruptiva, problemática. Es fundamental el planteo que hace Natalia acerca de esta especie de pastiche que está presente en Agamben, que no tiene ningún prurito en poder mezclar crítica cinematográfica, más allá de su amistad con Pasolini, puede mezclar un abordaje a la sociedad del espectáculo contemporánea con mesianismo judío cabalista, filosofía aristotélica y textos del cristianismo primitivo, algo que la filosofía canónica de algún modo no permite, ¿no? Y no es un divulgador Agamben, todo lo contrario, pero se da un permiso en términos de género, ¿no? Habilita a la filosofía a que
aborde sobre todo lenguajes que históricamente la filosofía dejó afuera, sobre todo el religioso, y no es que sea un creyente, todo lo contrario, es entender que por algo esos textos religiosos fueron creados o escritos y tratar de encontrar en esos textos algo de nuestro presente, que como bien decía Natalia, está siempre expresado en el pasado. La pregunta que le hacemos a todos nuestros especialistas, en este caso Natalia, que le agradecemos una vez más la entrevista, es ¿con qué libro empezar a leer? Al autor que sea, ¿no? Lo escuchábamos a Gustavo Varela, a Esteban Di Paola, al resto que nos daban algunas pistas para distintos autores, para Foucault, para Adorno. Y en el caso de Agamben, Natalia, te preguntamos, ¿por dónde empezar a leer a Giorgio Agamben? Yo, si tuviera que elegir por dónde arrancar con Agamben, por supuesto, la saga de Mosaker sería una de las primeras cosas, pero tal vez hay un texto, un librito antes y un librito después, ¿no? La saga de Mosaker comienza en el 95 y la publicación de La comunidad que viene es en el año 90. Una publicación de coyuntura, de la contingencia de cómo se iba a reconfigurar Europa en los años 90, así que tiene mucho que ver con la vida política actual europea en ese momento, pero además donde aparecen una serie de figuras muy interesantes para pensar, como la figura del cual sea, ¿no? Que siempre hace que, a pesar de que es un texto temprano, digamos, ya tiene 20 y pico de años, a pesar de que es un texto temprano, aparece como la pretensión agampeñana de deconstruir la figura de la soberanía, ¿no? La imagen de la soberanía o el funcionamiento de la figura de la soberanía, que eso es algo que va a ser muy problemática y sesudamente en la saga de Mosaka. A ver, lo dijo medio corriendo, porque aparte el que estudia mucho algo y un concepto, de algún modo cree que todo el mundo no lo entiende rápido. Entonces, más 3-4 veces nombró Natalia el Homo Sacer, que se escribe Sacer con C, pero en latín vieron que la C se pronuncia siempre en términos duros. Homo Sacer es clave como figura, como concepto que introduce Agamben, pero sobre todo es el nombre de un libro, es el nombre en realidad de una obra, porque muchos de los libros que Agamben va publicando luego lo enhebra como Homo Sacer volumen 2, Homo Sacer volumen 1 parte 3, pero siempre con posterioridad, entonces se va armando como la obra. Pero hay un libro llamado Homo Sacer, que es de fines de los 90, que a mí me partió la cabeza, porque es como una lectura sobre la exclusión, sobre cómo pensar hoy la política y su crisis, ¿no? Algo habíamos dicho con los docentes sobre el estado de excepción, otro tema que trabaja Agamben, pero ahí el Homo Sacer es la figura del excluido hoy, que es esa figura de un excluido que uno no visualiza como tal, y sin embargo excluye en su práctica cotidiana. Ahora, ¿por dónde empezar? ¿Por ese libro? Se puede empezar por ese libro, lo dice bien Natalia, es legible. Ahora, hay un librito que se llama La comunidad que viene, que ella nombra, que se los hiper recomiendo. A ver, hoy lo estuve viendo en internet, porque está por ahí, o sea, lo pueden, pueden acceder a él. Es un libro corto, con textos bastante poéticos y al mismo tiempo sintéticos, y esta figura del cual sea, para entender esta relectura de lo político, donde Agamben se pregunta quién es el que porta la soberanía, no es el ciudadano que tiene derechos, sino el verdadero portador de la soberanía tiene que ser cual sea, que en traducción española sería cualquiera, o sea, no el que tiene derechos, sino cualquiera, tenga o no lo tenga, ¿no? Esta figura del cualquiera es la figura más importante para entender una sociedad donde la igualdad sea una igualdad que no sea, que no sea solo una igualdad formal, sino que cualquiera tenga derechos. No es que tenga que estar inscripto en alguna característica para tener derechos, ¿no? Y en realidad nosotros siempre pensamos a la persona en función de lo que la persona nos presenta, pero lo que tiene de más sagrado la persona, como dice Simone Weil, es lo que está por detrás, lo impersonal de la persona. O sea, el que cualquiera sea igual a cualquiera. Todo esto está en la obra de Agamben y en este textito hiper recomendable que es La comunidad que viene. Y vamos a la última pregunta para hacerle a Natalia, que es acerca de por qué debemos leer a Giorgio Agamben. ¿Qué nos decís, Natalia? ¿Y por qué leerlo a Agamben? Porque
porque la vida se sigue capturando a través de diversos dispositivos, en el mejor de los casos, no el campo de concentración, solo en el mejor de los casos, pero post-2001, a nivel globalizado e incluso en países como el nuestro, en determinado contexto, no es tan difícil imaginar que... ¿De qué maneras la vida se excluye en una exclusión, en una exclusión inclusiva? Estamos permanentemente asistiendo a esos mecanismos más o menos formalizados, más o menos legitimados. Así que seguir pensando el campo como nomos, como legalidad, como regularidad de nuestros estados contemporáneos, creo que eso se lo debemos también a esta filosofía que sigue insistiendo sobre esos mecanismos, sobre esos dispositivos que dejaron de ser profesionales para pasar a ser normales, ¿no? Ya no es el soberano que ante una situación compleja entonces decide poner en funcionamiento ese dispositivo, sino que es la normalidad de la política contemporánea. Entonces háganme también tratar de pensar el campo de concentración para él, también es pensar las democracias contemporáneas y los... como esos rastros sangrientos que también hay en las democracias contemporáneas. Creo que ahí hay una actualidad del pensamiento de Agamben que se renueva permanentemente, ¿no? Y además es algo que él ha tratado de seguir pensando incansablemente, hasta la figura de Luce, de la pregunta por la forma de vida, una vida que no pueda ser nunca separada de su forma, ¿no? Una vida que no esté desnuda, que no esté despojada y entonces se puede usar, se puede aniquilar, se puede mover, se puede mudar, se puede hacerle cualquier cosa a esa vida, sino una vida que realmente no esté, que desafiando las ideas más clásicas de soberanía, no esté despojada de cualificaciones que la desprotejan, ¿no? Entonces también este último libro, que todavía no se tradujo al español, El uso de los cuerpos, nos obliga como a seguir pensando de qué manera recapturarla la vida, ¿no? Si está capturada, de qué manera desarmar, detener esa máquina capturadora de la vida. No sé si la palabra capturadora existe, pero bueno. Bueno, de qué manera detener esa máquina, de qué manera entender, de ponerle freno a esa captura de la vida, de lo vital, sí. Así que sí, parece que por ahí vendría. Estaba escuchando, Mariana, ¿vieron? Porque cuando dijo capturadora, no sé si esa palabra existe, Mariana al toque reaccionó, ¿no? Muy bien, la verdad, te agradecemos, Natalia, nos quedó bastante afuera porque, el diálogo entre Mariana y Natalia fue un diálogo mucho más desplegado, mucho más intenso y profundo, pero no nos alcanza el tiempo, pero creemos haber más o menos podido reflejar lo de Natalia, su manera de leer a Agamben. Recomiendo enfáticamente Agamben y lo político por Editorial Prometeo, que sirve como una gran introducción a la obra de Agamben. O sea, no hay nada en Agamben que no sea político, con lo cual me parece clave entrarle a Agamben, el que quiera, con esta introducción. Ustedes saben que yo recomiendo mucho leer a los autores, a los grosos, a partir de comentaristas o introducciones que de algún modo allanan el camino, y este es un buen ejemplo, porque la prosa de Natalia es muy pedagógica, académica, no es divulgación, es académica, pero que sin embargo nos permite comprender de qué se trata la obra de Agamben, y inspiradora para entrar a cada uno de sus libros, ¿no? Un poco de eso, volveremos sobre Agamben. Gracias, Natalia, te dejamos un beso enorme. Quiero, para ir terminando el programa, y más mensajes, ahora los voy a leer, pero me acaba de entrar, estaba como pasando así por Twitter, como les dije antes. Tengo que leer una declaración del presidente del Banco Nación que acaba de hacer, Javier González Fraga, que dice: donde tengo mi campo, me contaron que ofrecían 500 pesos vino y choripanes para ir a la marcha. Increíble. Pero aparte, la data es el presidente, miren el epígrafe: el presidente del Banco Nación contó una anécdota que le contaron vecinos del lugar. Genial. Bueno, 500 pesos, está bien, ¿no? Interesante. 500 vino y choripán, yo te voy a... Por la mitad de eso, te marcho a donde quieras y con quien quieras. Nos ha escrito Jero, nos dice el sentido, contestando la pregunta. Ya vamos a sortear a ver quién gana las entradas para Desencajados. Si la verdad no existe, ¿cuál es el sentido? El sentido puede ser lo que uno quiera, dice Jero. Lo triste es que la mayoría no piensa su sentido, prefiere consumirlo procesado y enlatado. Tal cual, Jero. Coincidimos. Luz Sánchez dice: qué lindo escuchar y pensar
con Stan River en la Futurock. Sí, bueno, con dos Stan River, porque la tenés a la loca María. Homing dice, el sentido es que se imponga nuestra mentira. Da pelea en la guerra de las mentiras para imponer la verdad. Y Homing, nada, apuesta que su mentira sea la vencedora. Yo creo que para pelearse contra las mentiras que se imponen como verdad, lo que no hay que hacer es justamente imponer la propia, ¿no? Es como desarmar el dispositivo, si se pudiese. Claudia Forastieri nos dice, el sentido es que estamos vivos. Gracias, Claudia. Gabriela Pena nos dice, el desafío es ser, sin verdad, sin sentido. Genial. ¿Qué será ese ser sin verdad y sin sentido? Marcia Ana nos dice, el problema es que la verdad no se guillotinó en el pensamiento, entonces nada carece de sentido. Me encanta el verbo guillotinar con el pensamiento. Marciana, te quiero. Ángela Martínez, si la verdad no existe, el sentido es la mentira. ¿Saber llevar una ficción? Tal cual, sí. Eso es la vida, ¿no? Lo que pasa es que se devela ficción en algún momento y uno va cambiando ficción por ficción. Un muerto saca otro muerto, dice la famosa frase. Viole Ferrari dice, la mentira que llamamos verdad empieza a tener sentido cuando actúa como unos lentes que nos dejan ver lo que pasa y así poder construir la realidad juntando las verdades de cada uno. Gracias, Viole. Claramente esto es Facebook, porque ya, claro, excede los 140. Creo que, dice Florencia Costa, le ponemos un sentido a lo que queremos considerar verdad para por lo menos pasarla bien un rato. Es decir, no tener una incomodidad, algo que nos haga ruido y nos moleste, tal cual. La verdad como somnífero, ¿no? Como ansiolítico. Mate Amargo, la rara combinación de estar estudiando ingeniería y escuchar filosofía por radio. Es rara la combinación, el mate amargo no es raro, así que tu nick le da un poco de onda, pero bueno, gracias. Hay muchos ingenieros que se copan con la filosofía. No sabemos por qué, pero bueno. Mayra Ayelén escribió algo, pero no apareció acá, así que te la debemos. Cam Manzanilla dice, todos garchamos con robots y fantasmas alguna vez. Me cita y pone, lo voy a poner como estado de WhatsApp. Gracias, Cam Manzanilla, que te sientas identificada con esto, con ser parte del todos. Sísifus dice, mucho más terrible me resultaría la siguiente pregunta. Si la verdad existe, ¿cuál es el sentido? Total, total. Gracias, Sísifus. Carlos Cuevas, saludos desde Chihuahua, México. La verdad no es para que haya sentido, el sentido te esclaviza. Buscamos por qué somos libres y dejamos nota de lo encontrado para el que viene, para que el que viene no empiece de cero. Transmisión, Carlos, tradición, transmisión. Gracias, un saludo grande por México. Prometo en cualquier momento irnos para allá. Con todo el equipo, ¿no? De Futurock, acá están todos. Bueno, Damián Kukierkorn, ¿y por qué el sentido tiene que depender de la no verdad? Bueno, es una linda pregunta, pero porque la forma en que se construyó la verdad en Occidente se relaciona significativamente con lo que llamamos sentido. Marcos Kotaru, último mensaje, nos dice, la verdad la mató el sentido común. Tremendo. Es tan verdadero, ¿no? Lo que nos dice, ya no hace falta ni la verdad ni los argumentos, basta con repetir sonceras. Jaureche, gran recomendación. Amor eterno, señoras y señores, se nos termina el programa. Nos vemos el lunes que viene.